Hola, hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una receta fresquita para el verano, porque ahora con las calores estas que están a 40 grados, por lo menos en Andalucía, nos vamos a morir. Entonces, ¿qué traigo yo? Un helado de fresa casero. No, de fresa no, de sandía. Uy, cómo estoy. Bueno, os digo los ingredientes mientras comenzamos. Yo tenía un pedazo de sandía, como habéis visto al principio. Pues me sobró un poco y la he congelado. Y ahora la mezclo con nata líquida, azucarada. Que esa no la tenemos que mezclar directamente, no es la nata de esa que sale con el spray. De todas maneras, en la cajita de información voy a poner yo los ingredientes exactos. Y la sandía, como está congelada, pues, y la chatarra de batidora que tengo, pues me cuesta la misma vida para pa molerla. Pero la conseguí, porque habéis visto las fotos, ¿no? De los helados, ¿no? Del helado. ¡Wow! Me ha salido un helado de vicio, mejor que lo que venden en la tienda, vamos. ¡Wow! Y yo le he puesto las cantidades que no sean muy azucaradas, pero tampoco que no parezca un helado. Y me ha salido, mira, ya se está rompiendo. Mira, mira, mira. Ah, una cosa. Yo le he quitado las pipitas a la sandía antes de congelarla, porque si no, el sabor de las pipitas machacado se va un poquito agrio. Y nosotros queremos un helado, y un helado normalmente es dulce. Y con las pipitas como que no. Pero vamos, que le guste que la deje, ¿eh? El libro de gusto está abierto. Es libre para todo el mundo. Mira, mira cómo se rompe. Bueno, pues mientras mis armas, que esta vez mis armas, que quería ayudarme ella. Sigue machacando la sandía. Antes que se me olvide, vamos a dedicarle la receta a alguien. Y en este caso es para Tamara de Puerto Real, que me sigue también en YouTube y le gusta mucho mi receta. Espero que estéis bien, que estéis aprovechando el veranito y que a ver si nos vemos pronto. Un saludo a toda la familia. Ahí está ya el último trocito que queda de machacarse. Ya se ha machacado, ¿no ves? No, venga, Salma, que tú puedes. A ver si hay una tienda o algo que me regale una mini pyme o una batidora de esas buenas que yo pueda hacer las recetas buenas. Pero como yo soy una YouTuber de las más bajitas, pues a mí que nadie me va a hacer anuncios ni me va a regalar nada, ¿no? Pues lo tengo que currar mucho todavía, ¿no? Bueno, a ver si cobro el mes que viene y me compro una buena. Mira qué textura tiene el helado, no me digáis que no, ¿eh? Ahora le añadimos la azúcar glass. Y a mezclar. A mezclar, a mezclar, a mezclar. Y eso le va a dar una textura más buena si cabe. La sandía es una de las frutas favoritas de mis niñas. La mía es la principal. Y también tiene mucha vitamina C. Para la gente que tenga estrés le viene bien comer sandía. Y encima tiene muy poca grasa, muy pocas calorías, tiene mucha agua, 90% de agua. Así que, aunque tengamos un paréntesis con lo del azúcar glass y la nata, pero en verdad si es sandía, tampoco vamos a engordar mucho. Lo que pasa es que lo podéis hacer. La gente como yo que está a dieta, en vez de echarle azúcar glass, le echa stevia. Y ahora el último toque, el zumo de medio limón, que le va a dar un sabor intenso. Madre mía, qué helado. Ya removemos. Y lo que estaba diciendo, que para los que estamos a dieta como yo, le ponemos una cucharadita de polvo
de proteína neutral, que no tiene sabor. La sandía congela, el chorrito de limón y un poquito de azúcar de sacarina líquida y ya tenemos el helado. Si quieres dulce, ahora lo que está haciendo la salmi, lo vamos a tapar con el papel aluminio y lo vamos a dejar en el congelador un par de horitas. Depende del congelador que tengáis. Mira, mira cómo está. Mira cómo se me ha quedado. A ver, métele la cuchara, a ver cómo está. A ver si está la textura, si está en su punto, dice. Una cucharita de bola, de esa como de los helados. La va a probar con las dos. Dice que la mejor de bola. Que la cuchara a la otra no le sale redondo. Y ella quiere que salga de redondo. Mira, de lo congelado que está. Pero está congelado, pero en su punto. Y ahora voy a montar yo mi magnífico helado. Que no me digáis que no, ¿eh? Mira, mira. Y la de nada con menta de mi jardín. Anda que no. No me digáis que no. Y mi Sian está ahí que lo quiere catar. Ay, mi Sian, que le gusta más un helado, un azúcar. Mira qué pinta. No me digáis que no. ¿Quién lo va a probar? ¿La Salma o la Sian? Espérate, que lo están decidiendo. Madre mía, no me digáis que no, ¿eh? Mira, y encima por poco, porque la sandía me costó 8 kilos, 8 euros. 1 euro el kilo me costó. Y he utilizado casi 300, 400 gramos. No me acuerdo, ahora después lo voy a mirar. Y la nata vale 30, 39 céntimos. Y la azúcar, glas, 25 céntimos. No me digáis que no, ¿eh? Lo está probando la Salma, la ha probado. Que está muy bueno. Aro, ¿eh? Si tu madre sabe bien lo que os gusta a ustedes. Ahora va a venir la otra, ya verás. La otra le da vergüenza, mete la mano. Venga, chiquilla. No quiere. Bueno, ya hemos terminado por hoy. Me estoy volviendo loca ya. No ve, mira que quieren al final a mi tío. Que ya hemos terminado por hoy. Que muchas gracias por ver mis vídeos, mis recetas. Muchas gracias por los comentarios, por los mensajes de privado. Que no sé cómo agradeceroslo. Espero que os haya gustado la receta y si es así, compartirla. Y darle a me gusta. Y si no es mucha molestia, comentármelo en la cajita de los comentarios qué os ha parecido, sugerencias de recetas. ¿Vale? Que no tengáis problemas. Si sois muy tímidos y no queréis que escribirme ahí, pues me escribís en el privado, como hacéis siempre en el Facebook, en el Messenger, que ya lo he actualizado en el móvil y ya lo tengo. Pues bueno, ya me despido, que soy más como una lotomocoto, como toda hora. No sé ni lo que digo. Que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!